Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Tres generales, cuatro coroneles, dos teniente coronel, un mayor, una primer teniente, una gerente bancaria y hasta el propietario de una estación de combustible figuran entre los nuevos imputados en el entramado de corrupción administrativa desmantelado según las autoridades mediante la Operación Coral 5G. 13 arrestos y 49 allanamientos simultáneos en el distrito, la provincia de Santo Domingo, Santiago y La Vega son el resultado de un caso que, según las autoridades, movió unos 4.500 millones de pesos. ¿Quiénes son los imputados? ¿Qué papel jugaban? ¿Y qué vínculos, dicen las autoridades, tienen en común? Localizada en una estación de combustible en la Avenida Venezuela, en Santo Domingo Este, una sucursal del Banco de Reservas habría servido de canal para el 90% de las operaciones financieras del entramado que el Ministerio Público ha denominado Coral y Coral 5G, compuesto por militares de todas las instituciones castrenses y también de la policía. Según la acusación, con la ayuda de la gerente, se evitaban los controles del sistema, ya que nunca fueron hechos reportes de transacciones financieras sospechosas y solo escasos reportes de transacciones en efectivo, a pesar de haberse manejado cientos de millones de pesos por personas que no contaban con el perfil financiero para esto. Cinco cajas de documentos llegaron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el viernes en la noche, un caso que, según la fiscal Mirna Ortiz, terminará con todos los implicados en prisión. Una vez más ratificamos, confirmamos que tenemos un caso blindado, un caso fuerte, cuya única medida de coerción que será posible imponer será la prisión preventiva. Dijo cuentan con 700 pruebas, incluyendo documentos, títulos de propiedad y bienes inmuebles, muchos de los cuales ya están en manos de las autoridades. El Ministerio Público sigue ampliando esta investigación. Esta segunda fase del caso Coral apenas comienza y vamos a ver qué sucede. Las acusaciones contra los imputados que comparecieron ante el tribunal custodiados y con chalecos y cascos antibalas incluyen la creación de empresas para supuestamente suplir combustibles y materiales gastables, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar por los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado. La asignación de sumas millonarias como partidas mensuales para raciones y operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones. El nombramiento de personas de confianza en departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia y cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba la Contraloría General. La distracción de fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obteniendo una pequeña suma de dinero y devolviendo entre el 80 y 90% de lo cobrado para ser distribuido entre los miembros de la organización. El promedio mensual de la recolecta con las nóminas, según las autoridades, era de 6 millones de pesos al mes. El Ministerio Público también dice que utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, eligiendo la sucursal del Banco de Reservas de la Venezuela para que las transacciones nunca generaran alertas de transacciones sospechosas. Siete empresas, distribuidora TALF, IKF, Rahuel Importadores, Optumos, SOS Carretera,
Melho Comercial y SSA Corporation, dice la solicitud de medida de coerción, fueron utilizadas para contrataciones ficticias en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, o sea, CESTUR, y el Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSEP, para suplir combustibles, materiales y servicios nunca entregados. Sin embargo, con los pagos de los mismos, supuestamente se realizó la adquisición de las propiedades de los miembros de la red criminal. La alegada sustracción de fondos millonarios del Estado a manos de estas empresas, que reportaban a la Tesorería Nacional nóminas mensuales de entre 1.382 pesos y 2.280, sobrepasa los 537.4 millones de pesos entre las contrataciones ficticias al CESTUR y CUSEP con el financiero de ambas instituciones, Rafael Núñez de Asa, a la cabeza, y con la autorización de los coimputados, el general Carlos Torres Robiú y el mayor general Adán Cáceres Silvestre. En breve, las acusaciones contra el exdirector del CESTUR, el general Juan Carlos Torres Robiú, que incluyen, según el Ministerio Público, pagos de ropa, zapatos y accesorios de marca y hasta la matrícula del colegio de sus hijos con dinero proveniente de los delitos. Continúa con el informe. Este es el informe con Alicia Ortega. La tranquilidad que impera en las afueras de la Torre Regata, donde reside Torres Robiú, no delata las 6 horas de interrogatorio que precedieron su arresto en la Procuraduría General en este segundo round de la Operación Coral. Jenny le llamó, él tomó el teléfono y le dijo que quería verlo al otro día. Le preguntó que sin abogado, que sea con abogado o sin abogado, y le dijo que podía ir solo, y fue a una entrevista con Jenny espontáneamente. Es durante un segundo interrogatorio que el exdirector del CESTUR fue arrestado. Así lo confirma su abogado, Cándido Simón. Wilson Camacho le notificó por acto del alguacil una resolución que le invitaba a comparecer. Lo conversado en dicha comparecencia giró en torno a un tema ya conocido. ¿Le digo de qué? De lo que dijo Alejandro Girón. El director del CESTUR. El nombre de Robiú salió a relucir hace poco más de 6 meses, cuando en medio de la audiencia de medidas de coerción del caso Coral, el mayor del ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, lo señaló como beneficiario del entramado corrupto. Pero por Dios, ¿en serio? ¿Usted me está diciendo que yo comente o asuma como verdad o verdad una persona que miente? ¿Qué es tan honesto que le dice? El único que parece que no mintió es que robaba. Juan Carlos Torres Robiú se enamora de un apartamento en Balcones del Atlántico. Señora, ¿sabe dónde está él? Protegido en su apartamento de 350 metros que compró en 17 millones de pesos sin denominación de origen. Ese sí no tiene denominación de origen. ¿Y sabe qué está haciendo el Ministerio Público? Ayuñándolo. Nosotros siempre hemos dicho que las personas que colaboren con la investigación deben tener un tratamiento diferente. Nosotros estamos abiertos a cualquier persona que esté procesada, que colabore con la investigación, y el Ministerio Público se comportará en consecuencia. Hay muchísimas mentiras que dijo Alejandro Girón ahí. Por ejemplo, de que él era el dueño de un apartamento en un complejo turístico de Las Terrenas. Eso es mentira. Él era inquilino conjuntamente con 2 personas más. Según el abogado, el general, junto a 2 amigos, cuyos nombres no quiso revelar, subarrendaron en una plataforma de alojamientos turísticos una propiedad alquilada. Es que se puede, porque además era un contrato de alquiler con opción a compra.
en cuyo caso tú no eres el dueño, pero comienzas a hacerlo. Presuntamente cada uno pagaba $1,000 y compartían los beneficios que les dejaba en la plataforma el subalquiler de la propiedad. Hay gente que compra o renta para subalquilar y de eso gana. Es un negocio muy rentable, por cierto, ahora. Pero ese era el mecanismo en principio, con opción a comprar, pero no llegó a comprar. Ni siquiera invirtió dinero significativo para la compra. O sea, esa es una fuente de ingreso más que de gasto. Según la acusación presentada por el Ministerio Público, Torres Robiu, utilizando la compañía Único Real Estate e Inversiones, de los también imputados en el caso Coral, la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Flete, adquirió el suntuoso inmueble localizado en el complejo turístico Balcones del Atlántico en Samaná. Al ser interrogada, la pastora dijo que la adquisición del inmueble se realizó con los fondos de las utilidades de la empresa Único Real Estate, conjuntamente con un préstamo de $7,500,000 que le realizara el imputado Girón. Nada más falso e incierto. Según el documento, al interrogar al representante de Kratos Venture, empresa que vendió la propiedad, este reconoce como comprador a Torres Robiu y este le pone en contacto con su ayudante, el coronel Núñez de Asa, otro de los imputados en el caso Coral, quien se encargó de hacerle el pago del dinero acordado. Conversaciones de WhatsApp en manos del Ministerio Público supuestamente evidencian que el destinatario final de la compra es Torres Robiu. En una primera conversación, el 28 de agosto de 2019, alguien identificado como el general le dice a Poe: el proceso vamos bien, a lo que este responde: esperando a Núñez para el pago y la firma. La persona identificada como el general añade: pero él te ha mantenido al tanto del proceso, él ya lo tiene, recibe eso a primera hora. Nosotros hemos dicho, lo reiteramos, venimos a los tribunales cuando tenemos nuestro proceso blindado y eso ha sucedido una vez más. Si tú tienes el caso blindado, si ya concluiste, entonces no meta preso por ahora, pide 15 días de prisión preventiva y presento acusación y vamos a pelear a fondo. La acusación del Ministerio Público establece que de los fondos del CESTUR salían pagos de tarjeta de Torres Robiu y su esposa, Gravy Cuello, pagos de mantenimiento de su apartamento en Regata Residence y la hipoteca del mismo. También se hacían depósitos, según los fiscales, por el concepto Arroyo Naranjo, refiriéndose a propiedades que posee Torres Robiu en Jarabacoa, compras de ropa, zapatos y accesorios de marca y las matrículas del colegio de sus hijos, lo que alegadamente evidencia la forma en que el general distribuía los fondos del CESTUR sin obviar los fondos en efectivo que recibía. Según su declaración jurada, percibía un salario de $41,000 en la Fuerza Aérea, institución de la que es piloto, y otros $180,000 como director del CESTUR. En propiedades declaró poseer un apartamento adquirido en mayo de 2007, valorado en $8,000,000, un solar comprado 7 años más tarde, cuyo valor asciende a $2.2 millones, otro valorado en $1.2 millones, adquirido también en mayo de 2014, y una granja cuyo valor declarado fue $8 millones, obtenida en febrero de 2019. Además, declaró 25 tareas plantadas de yautía y 67 de yuca, que le generan ingresos de 1.2 y 1 millón respectivamente. Si usted ve la imputación a los 3 o 4 generales, ¿puede el más pobre? Lo que él declaró fueron $40 millones. En el mismo documento, Torres Robiu también declaró poseer 4 cuentas de ahorro en pesos ascendentes a $3.5 millones, igual número de cuentas corrientes que suman $1.7 millones, una cuenta en dólares con poco más de $10,700 y depósitos a plazo fijo por $5 millones, también una jipeta
Tahoe 2017 valorada en 2.5 millones y un vehículo de su esposa BMW 2016 cuyo costo asciende a 2.8 millones. Sin embargo, en su acusación, el Ministerio Público le atribuye la propiedad de 9 vehículos, incluyendo 7 jipetas, una camioneta y un carro. Cuando regresemos, otros 2 generales bajo la lupa del Ministerio Público, cómo supuestamente encajan en este entramado del Coral 5G. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con El Informe.